Buenas tardes, caballero. Dime, ¿cuál es la situación tuya? ¿Por qué te encuentras aquí hoy? La situación mía es que yo vengo de la oficina de trabajo. La oficina de trabajo estaba en un juicio con el propietario Príncipe Jordón, que me votó hace 4 meses. Yo tenía 4 meses y una semana, entonces me quedé en mi prestación laboral. Allá tuvimos una discusión porque él allá que me amenazó y yo que a mí que haga lo que quiera. Y cuando iba bajando los escalones, me dice a mí que él sabe cómo hacerme lo que quiera. Y en esta semana que pasó ahora, tuvo un percance en las redes sociales, que está preso con 2 policías, con 2 pistolas, 2 Glock y 9 tiros. Entonces él me dice a mí que él me da invitación laboral, que haga lo que quiera. Entonces yo tengo temor, y temo por mi vida, que me vaya a hacer algo, que me pase algo. Él es responsable de mi vida, él y un ayudante de él que es muerto con, se llama Manuel. ¿Cómo tú te llamas? Enrique Esteves. ¿Dónde es que está ese...? Eso queda en la Plaza Monterrico. ¿Cómo se llama esa persona, el dueño de eso? Yo no conozco mi nombre, Príncipe Jordó. Y mire otra cosa también. A mí me pasó un accidente, ya me quedé freidor. Y no me dio ni un peso, güey. Y eso es lo que me toca. ¿Cómo te sucedió eso? Eso es un freidor, entrando el carrito. Yo trabajaba en... ¿Cómo se llama? Yo limpiaba y también trabajaba en microondas. Entonces, cuando estaban recogiendo los trastes, yo pisé sin querer cosas, fue un accidente, pero él nunca me dio nada. No tiene, y este es papel de la quemadura cuando pasó la cosa. Ella del hospital. Y esta es mi prestación laboral. ¿Qué esperas tú entonces? No, yo voy a poner una querella formal, porque él dice que él sabe cómo saben y yo temo por mi vida, que me pase algo. Me pasa algo, él es responsable de mi vida. ¿Quién es responsable? El Príncipe Jordó y un lambón de que trabajan allá, que hace la carne en la plancha, Manuel Motoconcho. Muchas gracias, maestro.